Hola, buenas chicos, y vamos a hablar de... Esto es viejo. Bueno, viejo, nuevo. Bueno, si habéis visto el título, tampoco es un gran descubrimiento. Vamos a hablar de Milestone. Milestone es algo muy especial para lo que es DC, porque era un sello, bueno, digámoslo así, en la época en la que todo el mundo, pues... No había el mundo woke. O sea, si ahora sacaran Milestone, probablemente todo el mundo diría, es un sello woke. ¿Por qué? Porque era un sello que se abrió de una forma bastante diferente. Todo el mundo suele decir, no, porque es un sello de autores bla, afroamericanos. No, también había latinos, había bastante. O sea, era un sello que no se abrió realmente dentro de DC, sino que se unieron varios autores de McDuffie, pues Dennis Cowan, que son los que actualmente lo tienen, Mark DeBride, que murió, John Paul Leon. También había algunos jóvenes como... Era, bueno, jóvenes en aquel tiempo, tíos. ¿Vale? Eso fue en los años 90, hace mucho ya. Como en aquel tiempo, pues John Paul Leon era un jovencito, igual que también era Chris Cross, por ejemplo, o podía ser Iván Vélez, yo que sé, mucha gente que hay por ahí. O sea, bueno, algunos clásicos como Trevor Von Eden también estuvieron al principio, James W. Freeman también estaba allí. Había bastante gente, pero la gracia de esta época es que presentaron una nueva ciudad de DC. Es que DC, como se inventan las ciudades, está Gotham, está Metrópolis, está Opal City, está lo que se inventa. Normalmente suelen ser equivalentes de ciudades norteamericanas. Por ejemplo, a mí una de las que más me encantan es Hope City, que es una equivalencia de Detroit. Cuestión, ¿vale? Cada uno tiene sus debilidades y la mía es esa serie. Maestro inventó a Dakota. Dakota era una ciudad en la que había un gueto muy grande, ¿vale? Que en un momento dado, ocurre más o menos al principio, se ve separado casi de la ciudad y hay un problema literalmente de clasismo y de racismo brutal, pero no solo eso, aparte de la corrupción policial, etc., hay una corrupción corporativa, o sea, tenía muchos temas. Vamos a ver un poco porque actualmente está sacando los compendios reuniendo todo. ¿Qué ocurre? Bueno, yo me los estoy cogiendo, también me los estoy releyendo. Aquí a España llegó solamente algunos números sueltos. Yo tengo los dos primeros números de Hardware, los dos primeros números de Icon. No llegué a conseguir más. En esa época era muy difícil conseguir americanos si no eras de los que lo seguían mes a mes o tenías una tienda grande. Yo soy de Zaragoza. En Zaragoza no teníamos una tienda que se arriesgara o pudiera más bien arriesgarse a traer cosas así. Así que lo que teníamos. De hecho, se arriesgó mucho y yo conseguí todo el volumen 2 de Grendel entero. O sea, fue alucinante. Pero esas cosas ocurrían, eran casi milagros en esa época. Pero son los 90. Ya hablaremos otro día del mundo del coleccionismo cuando yo era joven. Estos son los tres compendios que ha sacado hasta ahora. ¿Vale? Cada compendio, para que entendáis un poquito, cuando digo compendio, hablo de compendio, ¿eh? O sea, cada tomazo de estos, fijaos la cantidad de números que lleva, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. El precio original, bueno, podéis verlo aquí, son 60 euros, $60, tipo de 99. Es más en euros lo han... Más o menos cambia de igual. Cada tomo es igual. O sea, el primero y el tercero son un poquito más gruesos. Aquí, ¿veis esto? Porque fue lo único que habíamos publicado en español de Milestone. Pero aquí se publicó de otra forma. Se publicó con Mundos en Colisión dentro de la serie de Superman. Y fue 5. O sea, no estamos hablando de Planeta ni de Norma. Hablamos de 5. La primera editorial que trajo de una forma más o menos así bien aquí a España. Esto. Fueron los tres tomos. Esto está incluido aquí. Y fueron una unión en la que Dakota se mezclaba con Metrópolis y se mezclaban pues, con Superman, etc. Las primeras series fueron Hardware, Static, todo el mundo lo conoce porque luego tuvo unos dibujos y acabó en un universo de DC normal, Icon y el Blood Syndicate. Pero hay muchas series que eran bastante desconocidas aquí dentro. Por ejemplo, esto os va a matar mucho porque tengo que hacer unas selecciones. Primero tenemos Zombie. Zombie aquí ni la vimos. O sea, es así de simple. Zombie ni la vimos. Y era algo bastante, era sobrenatural, para que entendáis un poquito. Dibujo era un poco más exótico. ¿De acuerdo? Era uno de estos cómics que con la época de Vértigo llegando y todo esto. Esto es Hardware con Dennis Cowan. Dennis Cowan, su mejor época a mi gusto. Aquí tenemos un zombie. Era el sobrenatural de lo que era la saga. Tenías Blood Syndicate, ¿vale?
que es con aquí hubo Fry, hubo Trevor Bonin, estuvo, que era una especie de banda de los apartados de. Esto, un acto filo escribía con Iván Vélez. Y aquí había latinos, asiáticos, afroamericanos y sus poderes. Era bastante chulo, realmente tenía mucho fondo. Hardware, que mucha gente decía, era Iron Man en negro. No, tío, eso no se parecía en nada. Era un tío tan listo como Iron Man, pongámoslo así. Y el tío lo que pasaba es que en la corporación que trabajaba le había robado todo. Y cuando el tío se cabreó porque no le trataban bien, dice, pues me piro, vale, pero todo lo tuyo y lo que has creado es mío. Era un asunto corporativo. Eso estaba muy chulo porque se empezaba a meter con empresa y todo esto, el abuso de los socios y de todo esto. El dibujo, como podéis ver, es muy noventero, pero aquí se llama Mark the Bright. Aquí maravilloso haciendo la historia de Icon. Icon es el más conocido con Static Shock de todo. Pero os diré algo. Esto no es la historia de un alienígena tipo Superman que llega de niño a la Tierra. No, era un alienígena, se reduce a un bebé y llega 200 años antes a la Tierra. Se come, o sea, llega como un bebé, raza negra, porque lo recogen gente de raza negra durante la época de la esclavitud en Estados Unidos, de manera que se ha comido la esclavitud americana. De manera que se ha comido todo, Martin Luther King y compañía. Ahora es un tío rico, tiene pasta y entra en un poco en ese puntito de entrada en el sueño americano, o digámoslo así más, en esa mierda que a Errol le encantaba escribir. Es una especie de Superman en cuanto a poderes, pero es un alienígena muy diferente. Luego llegó pues la época ya que se me con DC. Aquí viene el mundo sin colisión, como veis. Aparte de Static, etcétera, tenéis Steel, Hombre de Acero, los Superboy. Y aquí aparece la primera serie diferente, que es Shadow Cabinet, ¿vale? Que esto ya era Gabinete de Sombras. Aquí era la nueva serie que se incorporaba, porque cada cierto tiempo se incorporaban series nuevas. Es lo que os digo, que esto no era una cosa que dijeras es única. Blood Syndicate que seguía, ¿veis? Aparecían nuevas series. Hardware, que sí, este no, es con Kowan, que sigue pareciéndome una brutalidad lo que hacía Kowan. Kowan es maravilloso. Evolucionó, ¿veis aquí los mix con Superman en Mundos en Colisión? ¿Veis cómo aparece de repente Tom Grummet, cómo estaba en su época Superman, Bogdanove? Que eran básicamente pues, mundos mezclándose por un supervillano. No voy a decir mucho más porque también sería jorobar todo esto. Y aquí teníais Shadow Cabinet. Esto es John Paul León, ¿vale? Bueno, que ya os digo que la historia es muy diferente. Y luego ya apareció la tercera tanda de series. Uy, como ya os digo, no voy a abrir mucho porque esto es pesado de narices. Que ya después de Shadow Cabinet, de todo esto, llegaba Cobalt. Una especie de justiciero nocturno, un Daredevil pero violento, si queréis llamarlo así, no sé muy bien. Y Death Wish, también están aquí arriba, igual que el Blue City, que le cambiaron a cambiar el logo y toda la pesca. Pero vais a ver, es que todo esto evolucionaba, era un universo en sí mismo brutal, funcionaba por sí solo. Este es Cobalt, veis cómo era muy noventero todo, o sea, era todo muy noventero en algún momento dado. Se parecía demasiado, y no voy a mentir en eso, a lo que estaba haciendo Image en algunos momentos. Era bastante, bastante exagerado. Y aquí veis otro autor, por ejemplo, que arrancó aquí. Y tenéis a Humberto Ramos, actualmente superestrella. Aquí tenéis a Humberto Ramos, latino. Que es lo que os digo. Aquí llegaron a contratar a muchísima gente de esto. Pero la historia, que es la que quiero acabar de contar un poquito, no va a estar. Ni voy a estar mucho rato, ni voy a contar cosas así muy concretas, porque es bastante rápido de contar. Como veis, habéis visto pues, los dibujos, todo noventero, el estilo. Ya veis que Static Shock nació aquí, aunque luego tuvo serie hasta de dibujos animados, toda la pesca. ¿Qué ocurre? Maestro hace poco ha vuelto básicamente a resucitar. Hace unos años volvieron a sacar el proyecto de Maestro Media, etcétera. La gente empezó a hablar de ahí una especie de proyecto para que jóvenes autores. De hecho, lo han ampliado antes. Al principio estábamos hablando de minorías, básicamente minorías. Bueno, minorías es la forma de un poco llamarlo aquí en Europa. Literalmente hablamos de afroamericanos, latinos, asiáticos. Ahora han incluido algún autor, creo que es una escritora, por ejemplo, que tiene problemas de afasia. Estamos hablando de que básicamente es una editorial que lo que quería y lo que mantiene esa política es de igualdad. Todo el mundo tiene la oportunidad de contar la historia de su historia y la historia de los suyos. De hecho, son estas cosas las que más o menos hacían diferente de Milestone Media. ¿Milestone? Media. ¿Por qué insisto en decir Milestone Media? Milestone era el sello, Milestone Comics, que publicaba DC. DC los publicaba, o sea, los editaba, imprimía lo que era y los sacaba. Pero la propiedad de todos los derechos era de los autores.
de McDuffie, que falleció. Es uno de esos autores que insistió mucho. Aparte, lo tenéis en muchísimos títulos Marvel. O sea, ha dado estuvo allí muchísimo mal. El control de daños, estuvo en el castigador, hizo un especial. Lo podéis ver en muchos lados. A Dennis Cowan, bueno, Dennis Cowan es un clásico del cómic. Habéis tenido tanto en Marvel como en DC, más en DC que en Marvel. Ahora mismo creo que John Paul Leon, pues bueno, falleció, pero nosotros creo que no sepa quién es John Paul Leon. Si te gusta un poco el cómic, lo sabes. Otros han desaparecido, pues James Fry III ya no está por ahí. Mark DeBride falleció recientemente, por ejemplo. No sé, Iván Beledendo está más, es editor o algo por ahí. No sé, vais a ver a muchos. Humberto Ramos, Lalches, que es que acabo de enseñaros a Humberto Ramos, que empezó por aquí. Antes de acabar, después que estuvo en Impulso, también en DC, luego en Image hizo Deviate. Y luego Spider-Man es su Crimson, su mil cosas, porque es que seguir la pista de Humberto Ramos es difícil. Sobre todo porque luego está en X-Men, está en Spider-Man un millón de veces, ha habido un revuelto de Spider-Man. Pero todos esos autores venían impulsados por la idea de una editorial en la que lo primero que primara son las historias, pero historias que no fueran de algo creado hace 50 años, o 60 o los que fueran, y que hubieran sido creados, lógicamente, pues por un blanco y anglosajón rico que montó la editorial. Digámoslo así, no, ese es el concepto, pero básicamente era para ampliar y permitir contar historias que teóricamente no interesaban. Muchas veces la gente se queja de, es que los superhéroes son todos blancos. Cuando se crearon, ¿quién tenía la capacidad de comprar esos cómics? Normalmente no eran los hijos de trabajadores con empleos precarios y muy pequeños. A unos de ellos los adquirían, los compraba uno, los comprarían entre cinco. ¿Qué ocurre? No había mucho héroe, por ejemplo, afroamericano, asiático menos aún, pero afroamericano no había mucho por el simple y el hecho de que no tienen la capacidad, según los estudios que hacían ellos de mercado, para comprar o adquirir sus cómics, de manera que no les interesaba hacer un héroe afroamericano ni contratar a un afroamericano que hiciera historias de afroamericanos. ¿Queréis que contarlo? Pues hubo alguno que se arriesgó. En DC crearon a Black Lightning, pero por ejemplo en Marvel el mismo Jack Kirby creó a Pantera Negra y dijo, no, lo vamos a arriesgar. ¡Pum! ¿Qué ocurre? Sí que funcionaban. Y de hecho los jóvenes afroamericanos leían cómics. Es así. A ver, el problema es que cuando haces un estudio desde el punto de vista de un WASP, o no, un blanco ahí anglosajón, y miras un mercado que eminentemente en tu mente cerrada está determinado por la clase social, o sea, si tienes capacidad de comprar o capacidad de leer, etcétera, etcétera, estudios, pues literalmente tu mente cerrada establece que cualquiera que está por debajo de ciertos límites, pues no puede leer. Milestone en los 90 dijo, no, necesitamos que la gente no tenga que acudir a historias únicas, a personajes, que tenga un editorial completo, un sello que pueda coger y decir, bueno, vamos a ver algo de lo mío. Así de simple, de lo mío. Y nació Milestone Media. Probablemente entendéis, Milestone cuando se creó, cuando McDuff y Cowan y compañía lo crearon, no entregaron los derechos. Crearon la compañía con sus derechos, sus personajes y todo su desarrollo, y ellos tenían su contrato con DC, que le publicaba los cómics. Y ellos tenían los derechos, por eso los de la animación propia, o el hecho de que puedan volver ahora mismo a salir a los cómics de DC después de tantos años algunos personajes, porque vuelve a haber trato. ¿Y qué ocurre? Han vuelto otra vez a abrir su escuela, digamos, la academia de oportunidad para esos nuevos autores, y vuelven a publicar cómics de Milestone, bajo el sello Milestone, no DC. Sobre todo porque era la gracia, tú cuando lo veías era, el sello Milestone DC estaba ahí, publicado por DC Comics, pero era Milestone el sello, la editorial. A mí me gusta mucho, voy a decir algo, a todos aquellos que empiecen a pensar, no, esto es woke, esto es de los 90, no existía la cultura woke, y menos aún la idea aquella de que tuvieran que haber inclusión, porque todos estos cómics realmente no hay inclusividad. ¿Hay gente blanca? Sí. ¿Todos los villanos son blancos? No, aunque la mayoría son blancos. ¿Por qué? Porque los villanos, en este caso, normalmente suelen ser el poder corrupto normalmente, la autoridad corrupta normalmente, las corporaciones corruptas, todo ese tipo de cosas. Y otro de los puntos importantes de lo que era Milestone, por ejemplo, en el caso de Static Shock, que a mí me encanta porque era un adolescente con sus compañeros, si no había racismo, bueno, nada de eso, ¿no? La historia principal no era de racismo, era la historia de un adolescente pegándose bofetadas y haciendo el... era un Spider-Man negro. Así que llamaba así. Lo que era Miles Morales. Lo que ahora estamos encantados todo el mundo con Miles Morales. Oh, es la hostia, es la polla. Pues esto ya existía. Ya lo habían hecho. Así de simple. Pero fuera ya de todo esto, me interesaba porque a ver, la Academia han vuelto a abrir para autores. Vuelven a sacar cómics, vuelven a funcionar. Esto lo volvió a levantar
hace unos años DC volvió a aceptar el proyecto por volver a meterlo, sobre todo porque los autores volvieron y dijeron, bueno, es una idea resucitar esto ahora que la identidad vuelve a funcionar. No a funcionar, quiero decir, al tema woke, ni esa mierda, ¿vale? No voy a irme a eso. Me refiero a que vuelve a funcionar porque uno de los grandes méritos que tiene Black Panther fue que el resto del mundo fue capaz de comprar algo que supuestamente solo entenderían los afroamericanos en Estados Unidos o los africanos, si haces tú, ¿no? Los valores que daba Black Panther eran para todos. Da igual que fuera africanos, afroamericanos, todo esto. Siguen siendo cómics válidos completamente y una historia de la película válida para todo el mundo. ¿Triunfó? Sí. ¿Se convirtió en una enseña para esa lucha, para mucha gente? Sí. De repente volvíamos a tener un poco presente, según donde vivas, Estados Unidos, es africano, es europeo, el hecho de la raza. Sí, es cierto. La raza no, de la etnia, ¿vale? La idea es la etnia que se dice. Bueno, es diferente. Los casos son diferentes, no son tan diferentes y todo esto. Pues los cómics dijeron, bueno, es hora de volver a traer Milestone. Y lo han vuelto a traer por el detalle de necesitamos historias para nosotros. ¿Funciona? De momento está bien, pero están haciendo historias porque hace mucho que el cómic ya asimiló que las superhéroes afroamericanos o los superhéroes asiáticos funcionan igual de bien que cualquier superhéroe blanco. ¿Por qué? Porque el público está ya totalmente criado. Bueno, quizás excepto a Amadeus haciendo de Hulk, que eso no hizo gracia. Porque no es Hulk, Amadeus no es Hulk, ¿vale? Me da igual que sea coreano, me la pela es que no es Hulk. O sea, eso es un concepto que no me entraba en la cabeza. Era un Hulk. ¿Un Hulk? Vale, te lo acepto, pero Hulk no es Hulk. Pero ese tipo de cosas, igual que la gente se cabrea tanto con es que es un Superman negro, ya, pero es que es un Superman de otra tierra. Y si te digo Icon, ¿qué vas a decir? No, es que es Superman. No, es Icon. Y lleva muchos años vivo. Pero quiero decir, a mí me gusta mucho Milestone, porque eran un montón de tíos que amaban el cómic, querían contar las mismas historias de superhéroes, pero en lugar del trasfondo típico pues, de los superhéroes, quiero decir, Peter Parker y su adolescente en el instituto. Es lo mismo más o menos que le podía pasar al capullo de Static Shock. De Static, o sea, no pasa nada. Pero, por ejemplo, te encontrabas con las bandas de desarrapados, que llaman así, los outsiders de DC o de o los grupos, tipo los nuevos guerreros de Marvel. ¿Y qué ocurría? Que tenías Blood Syndicate, que eran pandilleros, literalmente eran pandilleros. Todos ellos venían de bandas callejeras. ¿Por qué? Porque eso es una realidad en esos años, en los 90, para lo que son la gente latina, la gente afroamericana y los asiáticos. Esas bandas siguen existiendo, realmente. De ahí salía Blood Syndicate, que por ejemplo, Blood Syndicate, su origen son las bandas, un grupo, son un montón de gente, diferentes bandas que acabó unido por un gran drama. Me he olvidado de comentarlo, todo esto empieza cuando hay un gran estallido de luz y de repente aparecen gente con superpoderes, ¿vale? En esa ciudad, porque en el mundo ya hay superhéroes. Quiero decir, a mí me ha interesado mucho, siempre me ha gustado mucho. De hecho, no voy a mentir, pues había que piratear, pero no había otra forma de leer esto. Y ya está. Fui siguiéndolo. No acabé en, creo que ninguna de las series de leer, porque es imposible. Era imposible encontrar todo. Era un auténtico follón. Por eso cuando vendieron los compendium, pues yo me agarré a ellos como, vamos, como si fueran oro. Y literalmente siguen pareciéndome muy buenas historias. Están muy, muy bien. De hecho, seas blanco, negro, amarillo, café con leche, tostado, yo qué sé, como queráis decirlo, quiero decir, da igual el color o de la etnia que vengas, son muy buenos cómics, muchos de ellos. Otros no, ¿eh? No os voy a decir que son todos buenos porque hay alguno que es bastante aburrido, porque pecan muchos de ellos y seguro avanzaban más de los grandes crímenes de los 90. O sea, el Grim and Gritty que decían no les afectó tanto, pero Blood Syndicate, por ejemplo, empezó siendo muy, muy, muy macarra, muy de los 90. Luego ya evolucionó, por ejemplo, Zombie intentaba ser un... para que entendas unos hijos de la medianoche sin llegar a ser vértigo, y se quedaba ahí cojeando que no llegaba. Todo dependía mucho de los autores, y algunos eran muy, muy buenos. De hecho, podéis veros la lista de autores y veréis que la mayor parte de ellos siguen trabajando, los jóvenes. Más mayores, algunos no, Denis Cobón, según la edad, por ejemplo. Pero son editores, o han trabajado, algunos fallecidos, como Mark DeBright o Dave McDuffie. Pero quiero decir que era una gran idea y funcionó durante un tiempo. ¿Por qué? Esto no vendía casco porro. Y no era porque el joven afroamericano no leyera cómics, o no le interesara. El problema es que el joven afroamericano no solo leía Milestone, no podía gustarle algo de Milestone, pero también estaba leyendo Pantera Negra.
Y probablemente también estaría leyendo Spider-Man. A Peter Parker, quiero decir. El enfoque más concentrado funcionó para hacer el hueco. Y luego estuvo mucho tiempo ahí. Fue la calidad lo que lo mantuvo. De hecho, a ver, en aquel tiempo con Superman en su punto más o menos álgido, con todos los Supermanes, Steel, Superboy, etcétera, cruzarse con él, eso era la polla. O sea, a los 90 estamos hablando después de haber muerto Superman, que se le habían revitalizado la serie, estaban todos, hostias, a ver qué hacen. En ese punto, cruzarte con Superman, pues es como cruzarte ahora mismo, pues cruzarte con unas grandes series de ventas, como con los X-Men en Marvel o con Batman en DC, si queréis llamarlo así. Así que imaginaos el impacto que tuvo. A mí me gusta mucho, pero por ejemplo yo no tengo visión cuando veo esto, no tengo la visión que pueden tener un lector afroamericano. Y digo afroamericano porque realmente son los afroamericanos o asiático-americano o latinoamericano en el caso de esto. Yo no puedo tener todas las visiones que tienen ellos, lo que pueden ver. En mi caso son referencias culturales que me vienen de cine, de televisión, de haber leído, de documentales y de todo este tipo de cosas. Quiero decir, no tengo la misma base. Pero me gusta mucho, me gustaba mucho y os digo, si estoy releyéndolo completo, voy a tardar lo que la de Dios. Ya os digo que o sea, estamos hablando que de momento son 150 números, más o menos, más de 150 números. Estamos hablando más de 3.000 páginas, es una burrada para leer. Y además con la narrativa noventera en la que todavía aún no habíamos pasado a la voz en off ni la voz over sobre la historia, sino que estábamos todavía con tanto una voz sobre una voz off mezclada con muchas descripciones, con muchas cosas, porque hay que decir, hay mucho. Pero también vais a ver aquí una cosa que me encanta, es que tira mucho los diálogos. Eso me encanta. Tenían una narrativa que ha evolucionado muchísimo. Aquí no gastan casi en algunos puntos. Según algún día lo veremos, pero según fue avanzando, todos los cómics fueron ganando mucha entidad, mucha potencia. De hecho, algunos son muy modernos en cuanto a narrativa, ¿eh? Mucho más modernos de lo que deberían ser para su época, en los 90. Tristemente, ya sabéis que los 90, pues fue una. El momento de los 90 fue una mierda para el cómic y le hizo mucho daño. Y no podemos disfrutar de más cositas de estas y que esto no llegara a publicarse en España. Pues realmente no digo que sea una lástima, porque probablemente mucha gente no lo habría comprado. ¿Por qué? Porque DC no vendía mucho en España, es así. Ya no os digo que no, es que los americanos no, es que DC no vendía en España, por eso si no vendía Batman. Estamos en esos puntos, pero bueno. Solo quería hablar un poco de Milestone y recordaros que Milestone Media sigue existiendo, lo han vuelto a levantar. Milestone Media es una empresa que nunca ha caído, que estaba, pero no producía. Ahora, tanto Dennis Cowan como algunos de los que quedan de esto y algunos otros autores como Philip Kennedy Jones, etcétera, están ahí unidos, están metiéndole mano, produciendo cómics que ellos dicen para ayudar a todas estas. No sé si la inclusividad, si queréis llamarlo así, llamadlo así, me da igual. Pero promocionando el hecho de que haya cómics más allá del pensamiento superheroico básico de blanco anglosajón, que solía ser la base. Esto fue la base de un mundo muy diferente. Y de hecho, ya os digo que de aquí hay muchas cosas que acabaron marcando a cómics de DC y de Marvel. Ya os recuerdo que, a ver, de aquí salieron autores que fueron a otros sitios y lo hicieron bien, pero también tuvieron sus propias creaciones en otras series, en Image. Muchos de estos acabaron. O sea, Humberto Ramos acabó montando Cliffhanger con sus amigos, con J. Scott Campbell y Kelly Bachalo, y por ejemplo ahí desarrolló Crimson, que era suyo, Outdoor era suyo, bueno, con Brian Augustin, sí, al guión y todo esto, pero quiero decir que también tenemos el hecho de esto no es un Black Power, o Power Black el Poder, o algo esto, o Black Lives Matter, no, esto es muy anterior, y demostraba que los cómics podían enfocarse perfectamente en algo. Digámoslo así, no voy a entrar en qué tema, igual que ahora mismo, bueno, sí que voy a entrar. Se pueden enfocar en vamos a por todos aquellos que no son blancos porque tienen que tener superhéroes, igual que a día de hoy puedes decir vamos a hacer superheroínas porque realmente todas las que tenemos son mínimas en esto y tienen que tener, aunque eso no es cierto, porque aparte de Wonder Woman es el pico cacho que se suele decir, pero es que seamos sinceros, si no es desde Dios Pérez, no ha tenido casi la relevancia que todo el mundo le da. Es falso, o sea, el que te diga, no, Wonder Woman, la Trinidad no existía hasta que la montó Matt Wagner. Y antes de Matt Wagner, Wonder Woman, si no es por Dios Pérez, personaje secundario que a la gente, ahí está, existe. Sí, hubo una Wonder Woman, maravilloso dinero y su serie, sí, pues déjala ahí.
Estaba Batman, estaba Superman, estaban los nuevos titanes, estaba todo lo que estaba, pero no estaba. Quiero decir, este enfoque ahora mismo, pues más feminista, si queréis llamarlo, más afroamericano, como queráis, o africano, ¿no? Otras cosas. Decidieron que era arriesgado, pero se podía intentar. Y funcionó durante un tiempo. Y dio grandes cosas. No consiguió ser popular, no consiguió ser grande, pero sí que nos dio un montón de regalos a los aficionados al cómic. Así que tened siempre en cuenta que este tipo de cosas nunca son malas. Y no os digo que aquello de segregarnos y hacer solo de... No, porque aquí hay una mezcla, ya os lo digo, hay una mezcla brutal. O sea, no son solo lo que hay, no son solo afroamericanos, aparte de asiático-americanos, hay blancos, hay mucho. Aquí la diversidad existía en los 90, pero no porque fuera obligada, si queréis llamarlo, por la cultura woke o esta mierda. Es que era natural. Si un chico blanco tiene a Superman, chico negro tenía a Icon. Spider-Man tenía a Static. Si quería la opción, tenía la opción. Para ser sinceros, normalmente se lleva a Spider-Man. No vamos a mentir. Es lo que hay. Quiero decir, Spider-Man es Spider-Man y es lo que tenemos. Un día tendríamos que analizar por qué el puñetero Spider-Man es tan popular. Porque, quiero decir, sí, yo sé, hay muchas razones, hay muchas formas de decir que por qué es popular y todo eso. Y no nos equivocaremos porque hay mucho. Pero, seamos sinceros. Ostras, estaría guay que alguien le quitar algo de popularidad, o sea, porque Spider-Man ha sido popular siempre, aunque haya perdido muchas veces series que haya tenido. Pero bueno, esos son otros temas y disquisiciones. Solo quería hablar un poco de Milestone. Mañana ya me pondré con otras cosas y pasarlo bien. Y leed mucho, como siempre.